El estreno mundial de la obra Concierto Fraterno distinguirá la gala inaugural en el Teatro Thomas Terry de la quinta edición del concurso y festival de guitarra Edgardo Martín, una pieza interpretada por la orquesta Concierto Sur y Ariadna Cuellar. El compositor es Jesús Manuel Carnero, un músico cienfueguero cubano que radica en Estados Unidos hace algunos años. Y a ver, es una pieza preciosa que él ha querido regalar a Cienfuegos y a la inauguración de este festival, y ha sido dedicada a la Orquesta de Cámara y a mí como solista para esta ocasión. 21 estudiantes de nivel elemental de escuelas de arte de Villa Clara, Guantánamo, Matanzas, La Habana y Cienfuegos participaron en el certamen realizado en agosto y septiembre pasados y cuyos ganadores serán premiados por un prestigioso jurado el día 21 durante la clausura. El jurado está compuesto por Alejandro Coira de La Habana, Rafael Gallardo de Cienfuegos, que es el presidente del jurado, pero además tenemos presencia de guitarristas y músicos de otros países, prestigiosísimos músicos como son Danilo Cavaluz, guitarrista chileno, Daniel Camero también de México, y bueno, Jesús Manuel Carnero. Consagrado al relevante guitarrista cienfueguero del siglo pasado, Edgardo Martín, el concurso y festival incluyen su programa jornadas teóricas virtuales y presenciales, también presentaciones en varias sedes de la ciudad, la Escuela de Arte Beni Moré y el municipio de Cumanayagua. Tenemos de Santa Clara el trío Trobarroco, que nos va a estar regalando un concierto el 20 de octubre en la noche en el Palacio Leblanc. También tenemos la Orquesta de Guitarras de Santa Clara, Entre Cuerdas, que va a regalarnos un concierto en el Museo Provincial. La Orquesta de Guitarras Ensemble de Cienfuegos, el dúo con cuerda de Cienfuegos, el dúo Contrastes de La Habana, la guitarrista Milet Padrón y la sesión teórica sobre la vida y obra de Celedonio Romero, a quien está dedicado este quinto Festival Concurso Edgardo Martín. El evento dedica sus sesiones también al Día Mundial de la Guitarra, que se celebra el 18 de octubre, y a la Jornada de la Cultura Cubana. Ismari Barcia, Notisur. Thank you.